En nuestra rendición de cuentas, la ministra Janet Yige hizo un repaso de esos grandes logros que hemos alcanzado en estos últimos 8 años en los que la educación estuvo de primera. Y no es cuento, pues por primera vez la educación llegó a tener el presupuesto más alto de todo el gobierno nacional. Se logró que los niños pudieran ir al colegio gratis. Se implementó el más ambicioso plan de infraestructura educativa en la historia de Colombia. Y además, 40.000 jóvenes pilos talentosos llegaron a las mejores universidades del país. En Ibagué, la ministra dio inicio formal a 2 obras de infraestructura para que 2.480 estudiantes se beneficien con mejores espacios de aprendizaje. Se realizó el Día E de la Familia, donde los protagonistas fueron los papás, mamás y acudientes que de la mano de los maestros están entregando un aporte vital para la excelencia educativa de Colombia. Y como no hay nada más chévere que aprender jugando, la ministra lanzó la segunda versión del videojuego Gimnasio del Saber, una herramienta creada por el ministerio para que estudiantes de segundo a 11 repasen lenguaje y matemáticas. Y ojo, porque hasta el 17 de julio podrán ganar muchos premios. Ingresen al portal Colombia Aprende y jueguen en el Gimnasio del Saber.